piden más espacio y una mesa de la sanidad para mejorar el centro de salud. La marcha por las capacidades diferentes tiene lugar en Almonte este martes 3 de diciembre. González, Andalucía se ha convertido en un espejo político para España y Huelva en una prioridad para la Junta. La principal preocupación de UGT Huelva es la creación de empleo decente y seguro. Los viajeros del Inserso mantienen el negocio hotelero invernal en la costa. La FUE prepara un encuentro transfronterizo en Faro. UPA Andalucía considera ridículo el importe de ayudas y las toneladas de aceite aprobados para el almacenamiento. Adelante Huelva propone en Diputación mejorar la economía de los ayuntamientos onubenses, superando la injusticia fiscal. El SAE ya permite renovar la demanda desde el móvil con una app. El Grupo Socialista de Diputación expondrá al Pleno su preocupación por la situación del Servicio Andaluz de Salud. El PSOE de Huelva realza la labor del Instituto Andaluz de la Mujer durante 30 años en la lucha contra la violencia de género y la igualdad real de la mujer. Más de 800 jóvenes participan en el taller sobre VIH realizado por el Instituto Andaluz de la Juventud. Las víctimas desisten de reclamar sus derechos laborales ante la negativa judicial a preservar su identidad en el proceso. Ilusiona se queja de la pérdida de zonas de tumbonas en Matalascañas y de la iluminación de la parte baja de la catedral efímera. La plataforma de policías locales de Almonte se solidariza con los profesionales sanitarios del Centro de Salud de Almonte. El Teatro Salvador Tábora de Almonte acoge el espectáculo Andalucía en Navidad de Macarena de la Torre. Les informamos de los actos previstos en la parroquia de la Asunción de Almonte para los próximos días. E inaugurado, tras su remodelación, el polideportivo Camino de los Puertos. Malestar entre los vecinos de Almonte y el ayuntamiento de la localidad por la situación en el centro de salud. Este se encuentra bajo presión por varias circunstancias, entre ellas el que las instalaciones se han quedado obsoletas al haber aumentado la población considerablemente desde su construcción hace 20 años. A ello hay que añadir la masificación que sufren los pacientes, con una población flotante en torno al trabajo agrícola que también ha crecido de forma notable y supone entre 10.000 y 12.000 personas más que se unen a las 24.100 censadas en la localidad. Por ello, desde el Sindicato de Enfermeros SACSE manifestaron a este diario que piden a las autoridades competentes que se aumenten los espacios para albergar nuevas consultas de enfermería y matrona y, por otro lado, el sector salud, sociosanitario y la dependencia de FES-UGT propone la creación de una mesa de la sanidad integrada por la Administración Sanitaria, donde también estén representados los profesionales, las centrales sindicales y el Ayuntamiento de Almonte como representante de los ciudadanos para tratar todos los problemas que afectan al centro sanitario. Además de la falta de espacio, los almonteños sufren una problemática que no solo se da en esta localidad, como es la falta de pediatras, que son suplidos por médicos de familia formados en esta especialidad. Así, desde FES-UGT señalaron que la falta de pediatras es manifiesta, aunque amplíen las consultas. Además, que en cuanto a medicina de familia también faltan médicos, aunque para el sector no es lo grave. Lo peor viene porque la plantilla nunca está completa, remarcan, debido a bajas laborales, entre otros motivos, porque el estrés en este centro es insoportable u otras causas como vacaciones y asuntos propios. Estas ausencias no son sustituidas, por lo que las consultas de los profesionales que faltan hay que repartirlas entre el resto, lo que conlleva que la situación cada vez sea peor, remarcan fuentes sindicales. Por su parte, fuentes de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía indicaron a este diario que en la actualidad la plantilla se encuentra trabajando al completo y que se acaba de aprobar la llegada de nuevos profesionales al centro, como es el caso de un médico y un enfermero que forman un cupo nuevo, un médico destinado a pediatría y un médico de refuerzo para contingencias. Asimismo, las mismas fuentes señalaron que quedaron sorprendidos por la visita de la alcaldesa del municipio, Rocío del Mar Castellano, al centro de salud, uniéndose a las quejas de los ciudadanos al manifestar después en un comunicado municipal la preocupación en el ayuntamiento por el deterioro, las graves carencias y la masificación del centro de salud. Ello ha llevado a que la alcaldía haya solicitado una nueva reunión con la Delegación de Salud de Huelva, a la que también asistirá la nueva directora del centro, Olga Martínez López. Para la Delegación de Salud, lo que subyace por parte del ayuntamiento es un claro interés político y un
supuesto uso partidista de la situación. Igualmente insistieron en el compromiso del SAS en bajar el ratio médico-paciente a 1.500 pacientes por facultativo, que es la cifra que recomiendan que debe haber como máximo para una calidad correcta en la atención médica. La marcha por las capacidades diferentes tiene lugar en Almonte este martes 3 de diciembre, enclavado en las actividades por la tercera semana de las discapacidades diferentes. El día 3 de diciembre habrá un segundo congreso de motivación y diversidad en el Foro Iberoamericano de la Rábida. Después habrá una marcha del Día de las Discapacidades Diferentes en Almonte. También habrá un montaje de stand y realización de talleres en la Plaza Virgen del Rocío y lectura de manifiesto. Para el día 4 de diciembre, proyección de la película El Gran Showman para los colegios de tercero, cuarto y quinto de primaria en el Teatro Salvador Tábora de Almonte. Y ya para el día 5 de diciembre, proyección de la película Campeones para los colegios de sexto de primaria e IES en el Teatro Salvador Tábora de Almonte. El presidente provincial hace balance de la gestión del gobierno andaluz con motivo del aniversario de las elecciones andaluzas de 2018. Se deja atrás la corrupción institucionalizada que representa a los seres fraudulentos para pasar a ser una administración que genera estabilidad y confianza. Así aseguraba Manuel Andrés González que gracias al gobierno de Juanma Moreno en 44 semanas se ha puesto otro rumbo. Los andaluces no volverán a sentir vergüenza por casos de corrupción como los ERE. El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que Andalucía en 44 semanas se ha convertido en el espejo político donde se puede mirar España y Huelva en una prioridad para el gobierno andaluz. A dos días de cumplirse el aniversario de las elecciones autonómicas que propiciaron el cambio político en Andalucía tras 37 años de gobiernos socialistas, González ha señalado que se ha dejado atrás la corrupción institucionalizada que representaban los seres fraudulentos para pasar a ser una administración que está generando estabilidad y confianza. El sindicato ha celebrado este viernes el Comité Extraordinario de UGT Huelva, compuesto por 85 miembros. El Comité Provincial ha analizado la actual situación política, económica y social, entre otras materias. Al inicio del mismo, el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, en declaraciones a los medios ha manifestado que estas elecciones, celebradas el pasado día 10 de noviembre, han supuesto un incremento muy importante de la ultraderecha española, situándola como tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados. Por ello, hace hincapié en la necesidad de conformar un gobierno progresista lo antes posible para frenar el auge de la ultraderecha y empezar a trabajar en políticas sociales que faciliten y mejoren las condiciones de vida del conjunto de los ciudadanos. Y se reafirma diciendo que para generar empleo estable y con derechos es imprescindible previamente la derogación de las reformas laborales en toda su extensión, junto a una reforma integral de la protección por desempleo y las políticas activas de empleo. Los pocos hoteles de la costa de Huelva que permanecen con las puertas abiertas en la temporada de otoño e invierno están haciendo el agosto. La razón son las numerosas excursiones del Inserso que este año han optado por los encantos turísticos de Huelva para pasar estos días de asueto. La inestabilidad que se vive en zonas turísticas como Cataluña ha llevado a muchos viajeros a mirar a Huelva. De hecho, el 40% de las plazas del Inserso en Cataluña se han quedado sin cubrir en el mes de noviembre, según datos de la patronal hotelera Zeta. Estas plazas serían distribuidas en diciembre. La costa de Huelva cuenta ahora mismo con un grupo de 8 hoteles de gran calidad en funcionamiento. Barceló Punta Umbría Beach Resort de 4 estrellas, el Framero de Matalascañas, el Gran Hotel del Coto de 4 estrellas de Matalascañas, el Hotel Isla Cristina, el Carabela Beach and Golf de Matalascañas, el O Islantilla de 4 estrellas, el Hotel Pato Amarillo de Punta Umbría de 4 estrellas y el Playa Canela de 4 estrellas en primera línea de playa, según ha informado la web especializada en turismo preferente.com. El pasado año los viajeros del Inserso proporcionaron a los hoteles de Huelva nada menos que 64.000 viajeros, garantizando el negocio en los establecimientos que optaron por mantener abiertas sus puertas en invierno.
En el marco del proyecto EURES Transfronterizo, Andalucía-Algarve, la FOE, como socio del mismo y dentro de su actividad de apoyo a las empresas, tiene previsto desarrollar el próximo día 4 de diciembre en Faro un taller sobre promoción y creación de empleo Andalucía-Algarve, necesidades reales de recursos humanos, donde está previsto encuentros entre emprendedores y empresas de uno y otro lado del Guadiana, con presencia de las universidades de Huelva y el Algarve y participación de agencias de trabajo temporal de ambas regiones. El objetivo del taller, además de propiciar el intercambio de experiencias entre empresas de sectores consolidados como el turismo, agroalimentario, construcción, comercio e industrial de Huelva y del Algarve, pretende definir los perfiles profesionales y de recursos humanos más demandados para implantar con éxito sus proyectos de expansión, detectar los obstáculos a la movilidad de los trabajadores en ambas regiones y generar oportunidades laborales para personas trabajadoras. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, de Andalucía ha acogido con estupefacción la decisión del Comité de Gestión de Mercados de la Organización Común de Mercados Agrícolas de la Unión Europea, que ha adoptado el reglamento por el que se fija el importe máximo de la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva. Se ha establecido un importe máximo de ayuda de 0,83 céntimos de euros por tonelada y día para todas las categorías de aceite de oliva, con la aceptación de ofertas por un total de 3.649,98 toneladas, todas ellas de operadores españoles. Por categoría se han aceptado ofertas para el aceite de oliva lampante para 799 toneladas y para el aceite de oliva virgen un total de 2.850 toneladas. No se han aceptado para el aceite de oliva virgen extra. Desde la Organización Agraria recuerdan que la última autorización por parte de la Comunidad Europea para solicitar el almacenamiento privado de aceite de oliva fue hace 7 años. Entonces también se estableció el importe máximo en 0,83 céntimos de euros por tonelada y día. Pero en aquella ocasión la razón que llevó a tomar esta medida de autorregulación vino motivada porque el precio se mantuvo por debajo de los umbrales de referencia para el desencadenamiento del almacenamiento, establecido aún hoy en la obsoleta e irrisoria cantidad de 178 euros. Hoy, con la consecuente actualización de precios desde el año 2012 y con el precio medio del litro de aceite de oliva en torno a los 2 euros, el precio de licitación tendría que ser muy superior al de aquel año. En esta ocasión, la solicitud de almacenamiento se debe a una serie de desequilibrios en la cadena de valor. Los productores perciben unos precios con los que no logran cubrir ni siquiera los costes de la producción, mientras que la industria, la distribución y la comercialización, muy concentradas y con mucho poder de decisión, especulan quedándose con un abusivo margen de beneficio. El portavoz de Adelante Huelva, David Calderón, propone que Diputación facilite asesoramiento técnico y legal para regular instrumentos fiscales como la tasa por la utilización del dominio público de las compañías eléctricas, gas, agua e hidrocarburos, así como los tipos diferenciados de IBI y el impuesto de actividades económicas a las grandes empresas que podrían aportar cientos de miles de euros anuales a cada uno de los municipios onubenses. En la moción que Adelante Huelva defenderá en el Pleno del próximo 4 de diciembre también se proponen campañas de inspección de los impuestos de grandes empresas con ingresos superiores al 1 millón de euros, según indica el partido en un comunicado. Calderón ha defendido que aunque las políticas municipales tienen un peso relativo sobre los parámetros globales de desigualdad y pobreza, los ayuntamientos pueden desarrollar políticas tributarias más progresivas que mejoren sus recursos para ofrecer servicios públicos de calidad y amortigüen la extrema situación de desigualdad e injusticia fiscal que afecta a la promoción española. El SAE ya permite renovar la demanda desde el móvil con una app. Desde el miércoles 27 de noviembre es posible renovar o reinscribir la demanda de empleo en Andalucía desde el teléfono móvil, como así ha anunciado la delegación en Huelva. Renovar o reinscribir la demanda de empleo en Andalucía desde el teléfono móvil a través de una nueva aplicación del Servicio Andaluz de Empleo que permite llevar a cabo las gestiones más habituales en relación a la demanda. Según detalla en una nota de prensa, la delegación de la Junta en Huelva, la primera versión de App SAE, disponible ya para los sistemas iOS y Android en sus respectivas tiendas,
permite, además de renovar la demanda en cualquier lugar y en cualquier hora, consultar el estado de la misma y obtener la fecha de la siguiente renovación, solicitar, modificar o anular una cita con la oficina de empleo y obtener información sobre la oficina que corresponde a cada usuario para realizar sus trámites, localizando en el mapa la dirección y la ruta mediante geolocalización. Con la nueva aplicación también es posible localizar en el mapa las unidades de orientación de la red Andalucía Orienta y los puntos de empleo, así como sincronizar las fechas de renovación y citas con la agenda personal instalada en el dispositivo. Para acceder al aplicativo, una vez descargado en el dispositivo, es necesario un usuario y contraseña que coincide con el acceso validado al área de gestión ubicada en el portal del SAE. En caso de no tener usuario, se debe acudir a la oficina de empleo. A propuesta del Grupo Socialista, el Pleno de la Diputación de Huelva de diciembre debatirá sobre la situación de la sanidad pública andaluza, que los proponentes de la iniciativa califican de auténtico caos. Según la moción, la gestión de la derecha ha asumido en un auténtico caos la atención primaria, desmantelando la atención en los hospitales donde los profesionales se sienten engañados, yendo de dimisión en dimisión. Los socialistas atribuyen esta preocupante situación a la inexistencia de proyectos en materia sanitaria, el plan de verano más desastroso de la historia, o que los supuestamente presupuestos más sociales de la autonomía hayan hecho en tan poco tiempo el peor sistema sanitario público de Andalucía. Todo ello demuestra, según la propuesta socialista, que la sanidad pública andaluza está en las horas más bajas desde la creación de un sistema autonómico de salud. Los socialistas resaltan en su propuesta que en el año 2019 se ha pasado en blanco, que nunca hubo tantas camas cerradas como ahora y que los contratos basura han vuelto al SAS. El PSOE de Huelva realza la labor del Instituto Andaluz de la Mujer durante 30 años en la lucha contra la violencia de género y la igualdad real de la mujer. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realiza un reconocimiento a 7 mujeres en la provincia que durante estos años de historia han desarrollado una labor primordial y muy necesaria. El PSOE de Huelva ha destacado la importante labor desempeñada en el Instituto Andaluz de la Mujer durante sus 30 años de historia, que supuso un hito histórico para nuestra sociedad. El Partido Socialista siempre ha creído en la igualdad de la mujer y lo lleva demostrando desde hace más de 140 años de historia. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, María Eugenia Limón, ha insistido en la necesidad de que sigamos en este momento en el que nuestros avances y derechos conquistados empiezan a tambalearse y peligrar con la entrada de la derecha y la ultraderecha en el gobierno andaluz. Por ello, ahora más que nunca tenemos que unir fuerzas, defender lo que tenemos e ir consiguiendo nuevas metas. El Instituto Andaluz de la Juventud, junto a Adara, ha llevado a cabo una serie de talleres y cursos por todos los institutos de la provincia de Huelva para concienciar a los jóvenes onubenses sobre el VIH. Estos talleres han contado con la participación de más de 800 jóvenes mayores de 16 años en todo el territorio onubense. El lunes 11 de noviembre comenzaron los cursos, que finalizaron el viernes 22. El día 16, además, se realizó en el Centro Comercial Olea de la capital una entrevista abierta en la que participaron un médico y un joven que padecen dicha patología. El objetivo era concienciar a la juventud de los riesgos de no hacer un uso responsable de las prácticas sexuales y la visibilización de las personas que padecen esta enfermedad. Como fin último del mismo, tanto el Instituto Andaluz de la Juventud como Adara se habían planteado la necesidad de proporcionar información sobre el VIH y las infecciones de transmisión sexual, concienciar al alumnado de la importancia de la salud, de informar del estado actual del virus del SIDA y la de hacer visible el estigma social y discriminación que padecen los enfermos por VIH. Si no se va a proteger su identidad en las grabaciones que registran en vídeo las declaraciones y sesiones de juicio, prefieren desistir de reclamar sus derechos y renunciar que en sus casos sean juzgados.
Esta es la drástica decisión tomada por las conocidas como Temporeras contra la Esclavitud, el grupo de 10 mujeres marroquíes que lograron escapar y denunciaron junto a otro centenar de trabajadoras de la misma empresa que no corrieron la misma suerte haber sido víctimas de explotación laboral y que en algunos casos acoso y agresión sexual en la finca Doñana 1998, empresa para la que fueron contratadas en origen durante la campaña de los frutos rojos del año 2018. Una de ellas, además, refiere haber sido violada por uno de los propietarios de la finca, testimonio que la psicóloga que actúa como perito judicial en el caso Doñana 1998 considera totalmente veraz. Para este viernes 29 de noviembre estaba prevista la celebración de la segunda tanda de 3 de 10 juicios por la vulneración de derechos fundamentales en el juzgado de lo social número 1 de Huelva, habiendo sido citadas las denunciantes para declarar a través de videoconferencia desde Albacete, ciudad en la que residen en la actualidad, a la espera de poder regresar a Marruecos cuando finalicen los diferentes procesos judiciales abiertos en torno a su caso. Lo que reclaman es que los vídeos que registren sus declaraciones no puedan desvelar ante la opinión pública su identidad. Dicho de otra forma, no quieren aparecer en un vídeo que pueda ser visionado y en el que se les vea y escuche confesar que han sido abusadas por hombres españoles, que además eran sus patrones. Que una vez dentro de la sala del juzgado, donde para comparecer ante sus señorías han sido previa y debidamente identificadas sus declaraciones registradas en vídeo, no pueden ser reproducidas en su país de origen, en el que una mujer violenta y sexualmente abusada no pocas veces es considerada además culpable, acaso inductoras del propio delito del que han sido víctimas. En el caso de las temporeras contra la esclavitud consta y se reproduce una vez más en esta página un vídeo en el que se ve y escucha a Antonio Mato, el presunto violador, amenazar a las denunciadas con hacer llegar presuntos vídeos de índole sexual a las familias. En esta tesitura, las temporeras contra la esclavitud reclaman poder declarar con las mismas garantías que otras mujeres víctimas de delitos de agresión sexual. Recientemente han tenido gran repercusión mediática y social casos de violencia sexual en el que se han podido constatar que las víctimas, mujeres españolas, han contado con medidas establecidas por la ley como la que han solicitado sin éxito las mujeres marroquíes. No solo se ha preservado su identidad ante la opinión pública, sino que se han establecido medidas que impidan el contacto visual entre agresores, presuntos unos condenados otros y agredidas. Damos paso a dos publicaciones que hace el grupo Ilusiona en su Facebook. Primero habla de dos zonas de tumbonas que desaparecen de Matalascañas. Según nos cuentan, dijo el hasta ahora concejal de playa que dos zonas de tumbonas desaparecen del plan de playa. Y se preguntan que por qué no ha sido ofrecido y ofertado a otros empresarios para que continúen ordenando la playa y dando puestos de trabajo. ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo con el chiringuito de Cuesta Manelli, donde su titular también ha renunciado a las tumbonas, pero estas van a seguir estando? ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien lo sabe? Se preguntan desde Ilusiona. También en Facebook también hace la otra publicación respecto al abandono. No importa lo cara o barata que sean las cosas, cuando la desidia y el abandono junto con la desorganización y la falta de gobierno se conjugan. El exorno de la plaza lleva apagado más de un mes en su parte baja. Ni siquiera buscan la avería, tampoco encienden las farolas. La señora alcaldesa no tiene ningún interés por las cosas de su pueblo y su corporación aún menos. Finaliza el grupo Ilusiona. La plataforma de policías locales de Almonte se solidariza con los profesionales sanitarios del Centro de Salud de Almonte. Así lo reflejan en una publicación en su perfil de Facebook, en el que dicen que somos policías y en esta ocasión vamos a mostrar también nuestro apoyo a un colectivo con el que trabajamos codo a codo en muchas ocasiones. Todo esto es una barbaridad. Parece ser que las administraciones de lo público se han propuesto acostumbrarnos a que tenemos que vivir sin policías, médicos y maestros, tres pilares fundamentales de la sostenibilidad y equilibrio de cualquier sociedad. Nosotros no estamos mucho mejor, comentan la plataforma. Vienen arrastrando carencias tan básicas y elementales en una sociedad del primer mundo que parece que los responsables no pueden ser más ineptos e incompetentes.
se unen al colectivo médico de la localidad y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que despierte y exijan a los responsables una cobertura real y efectiva en educación, medicina y seguridad. Eso sí, comentan que les sorprende ver al equipo de gobierno local con su alcaldesa al frente denunciar y exigir al gobierno autonómico lo que ellos mismos hacen y fomentan con otra importante institución local, la de la Policía Local de Almonte. El Teatro Municipal Salvador Tábora de Almonte acoge el 7 de diciembre a partir de las 21 horas el concierto navideño Andalucía en Navidad que presenta la almonteña Macarena de la Torre. Las entradas están a la venta en la Ciudad de la Cultura de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y a través de internet en www.giglon.com. El precio de las entradas es a 10 euros. Les informamos de los actos previstos en la parroquia de la Asunción de Almonte los próximos días, según la oficina del peregrino. De lunes a viernes a las 7:30 será la Santa Misa y a las 8:30 la Salve. Ya para el viernes a las 9 de la mañana será la Santa Misa de Móstoles, a las 10 la Hermandad de Guadix, a las 11 la Santa Misa de la Hermandad de Niebla y a las 12 la Misa de la Hermandad de Alcalá la Real, a la 1 Santa Misa de la Hermandad de Valencia. A las 6 de la tarde está previsto el concierto de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora del Carmen de Salteras de Sevilla. A las 7:30 la Santa Misa y a las 8:30 el rezo de la Salve. Para el sábado a las 10, peregrinación de la Casa de Andalucía de Madrid. A las 12, Santa Misa, peregrinación de la Parroquia de San Ildefonso de Talavera de la Reina. A las 6, Santa Misa, peregrinación de la Asunción de la Asociación Moto Rocío. A las 7:30, Santa Misa, víspera de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. A las 8:30, solemne vigilia de la Inmaculada Concepción con exposición del Santísimo. Asiste la Asociación Coral Villa de Paterna del Campo, de Paterna del Campo. A continuación, bendición del Belén de la Parroquia y rezo de la Salve. Ya para el domingo, a las 9, Santa Misa de la Hermandad de Alicante. A las 10, Santa Misa de la Hermandad de Ronda. A las 11 de la mañana, la Hermandad de Gines. A las 12, la Hermandad de Dos Hermanas. A las 13 horas, Santa Misa de la Hermandad de Palo de la Frontera. A las 5, Santa Misa de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Brenes de Sevilla. A las 7:30, Santa Misa. Y a las 8:30, rezo de la Salve. La construcción de nuevos vestuarios con áreas de almacenes, aseos para usuarios y para espectadores, vestuario femenino y masculino con duchas, así como una nueva habitación para el conserje, ha supuesto la culminación del proyecto de ampliación y remodelación ejecutado en años anteriores y que convierte en este complejo deportivo en un importante recurso para la actividad física del vecindario de la zona del Camino de los Puertos, alejada del primer polideportivo municipal en la Avenida de la Juventud. Según datos facilitados por la Concejalía de Deporte, estas últimas obras de mejora se han hecho con una inversión de 140.000 euros. La inauguración del segundo polideportivo con el que actualmente cuenta la localidad de Almonte y que ha sido remodelado en su conjunto tuvo lugar en la tarde del viernes. En el transcurso del acto, el concejal de deportes, Iván Hernández, dio a conocer las próximas actuaciones dotacionales que el ayuntamiento tiene programadas, embellecimiento de las zonas exteriores y la construcción de sedes para el club de pádel y para patinadores, pista de patinaje única en la provincia. En este nuevo complejo deportivo de Almonte se ha incrementado hasta 7 el número de escuelas deportivas municipales: fútbol sala, patinaje, pádel, pilates, gimnasia de mantenimiento, bádminton y aeróbic, estas dos últimas de nueva creación. Según el registro, en la actualidad hay unas 150 personas inscritas en las actividades deportivas. El objetivo es que a corto plazo esta cifra se multiplique. Piden más espacio y una mesa de la sanidad para mejorar el centro de salud.
La marcha por las capacidades diferentes tiene lugar en Almonte este martes 3 de diciembre. González, Andalucía se ha convertido en un espejo político para España y Huelva en una prioridad para la Junta. La principal preocupación de UGT Huelva es la creación de empleo decente y seguro. Los viajeros del Inserso mantienen el negocio hotelero invernal en la costa. La FUE prepara un encuentro transfronterizo en Faro. UPA Andalucía considera ridículo el importe de ayudas y las toneladas de aceite aprobados para el almacenamiento. Adelante Huelva propone en Diputación mejorar la economía de los ayuntamientos onubenses, superando la injusticia fiscal. El SAE ya permite renovar la demanda desde el móvil con una app. El Grupo Socialista de Diputación expondrá al Pleno su preocupación por la situación del Servicio Andaluz de Salud. El PSOE de Huelva realza la labor del Instituto Andaluz de la Mujer durante 30 años en la lucha contra la violencia de género y la igualdad real de la mujer. Más de 800 jóvenes participan en el taller sobre VIH realizado por el Instituto Andaluz de la Juventud. Las víctimas desisten de reclamar sus derechos laborales ante la negativa judicial a preservar su identidad en el proceso. Ilusiona se queja de la pérdida de zonas de tumbonas en Matalascañas y de la iluminación de la parte baja de la catedral efímera. La plataforma de policías locales de Almonte se solidariza con los profesionales sanitarios del Centro de Salud de Almonte. El Teatro Salvador Tábora de Almonte acoge el espectáculo Andalucía en Navidad de Macarena de la Torre. Les informamos de los actos previstos en la parroquia de la Asunción de Almonte para los próximos días. He inaugurado, tras su remodelación, el polideportivo Camino de los Puertos.